Y bueno, pues vamos a seguir con la parte industrial, es el mercado más potente hoy en México. Se llama Carga en Movimiento, oportunidades de nearshoring en México, cómo afrontar el crecimiento para 2024. Hablaremos de infraestructura, conectividad y los retos financieros para los nuevos espacios industriales, el superpeso, la inflación de mercados de consumo en Estados Unidos y Canadá, obviamente energía y KBAs. Y voy a dar una pequeña introducción de nuestro moderador, amigo Javier Novelín. Desde 1993, Colliers se ha desempeñado en el sector inmobiliario con pasión y compromiso. Hoy, con más de 260 expertos y oficinas en las principales ciudades de México, Colliers sigue innovando y ofreciendo soluciones para acelerar el éxito de sus clientes. En este año ha obtenido los reconocimientos Great Place to Work y la mejor agencia del mundo por Euromoney Global Real Estate Awards en 2023. Estos reconocimientos son el futuro de una cultura de colaboración, innovación e integridad, y Colliers los festeja con un orgullo en este marco de su 30 aniversario. Un aplauso, por favor, para Colliers su aniversario. Y bueno, voy a pedir que suba a mi amigo Sergio Ríos, que es el director corporativo de inteligencia de Campus Industrial, a Raúl Arroyo, que es el Managing Director y CEO y Founder de REI, Real Estate Investment, Santiago Cobo, que es el director general de Brickwalling, a José Carlos González, director de Sinagua Industrial, y nuestro moderador, como comenté, Javier Lomenín. Por favor, adelante. Listo, chicos. Gracias. Buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, el tema de hoy es el de moda, ¿no? Así como nos volvimos expertos en el tema de COVID, pues ahora todos somos expertos del nearshoring, y preocupa un poco, porque cuando mi amigo el dentista me dice que quiere invertir una lana en una nave industrial, pues eso preocupa, porque luego los mercados se sobreofertan. Pero vamos a empezar rápidamente con una breve presentación de cada uno de los panelistas. Si estuvieran en un elevador y les preguntan qué hacen, a qué se dedican, ¿qué le responderían? Edificio pequeño, tres pisos. Buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Cobo, soy director y socio de Brickwalling. Ofrecemos servicios de gerencia de proyectos, consultoría a fondos de inversión y general contractor. Estamos certificados en ISO 9001, tenemos proyectos industriales en toda la frontera y verticales en Monterrey, Ciudad de México y Riviera Maya. Muy buenos días, mi nombre es Sergio Ríos, soy el director comercial de Campus Desarrollos. Somos una empresa constructora, desarrolladora y administradora de parques industriales. Estamos en Jalisco. Buenos días, Raúl Arroyo. Nosotros nos dedicamos a hacer parques industriales en todo México, del centro del país a la frontera. Estamos en Reynosa, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad de México, y prácticamente manejamos 4 millones de pies a la fecha, puro desarrollo. Bienvenidos, Juan Carlos González del Grupo Sinao. Nosotros somos desarrolladores industriales, Novotec Sinao. Estamos en todo el occidente bajío y ya aperturamos ahora Baja California Sur. Hemos desarrollado más de 3 millones de metros cuadrados en tema industrial, y nuestro gran tema es y desafío es el Mexshoring, emprendimiento mexicano. Bien, pues como ven, tenemos un grupo de especialistas en el tema que sabe de lo que estamos hablando, a quienes les hemos encargado y nos pusimos de acuerdo en que hablemos de futuro. Vamos a tratar de sacar la bola de cristal y ver qué es lo que nos depara, especialmente el año entrante, y no tanto ver de dónde venimos y qué es lo que ha pasado, insisto, porque de ello nos hemos vuelto especialistas. Solamente a manera de contexto,
Fíjense cómo han crecido, si hacemos una búsqueda en Google de las tendencias, cómo se ha incrementado la búsqueda relacionada con el tema del nearshoring. Si le hacemos un zoom y revisamos por subregión, pues no es sorprendente que el tema de Nuevo León sea el que más búsquedas tiene, después Ciudad de México, Querétaro, Coahuila y Sonora. Pero creo que esto es lo más relevante, que es la distribución geográfica que han tenido los proyectos hasta ahora. Y ahí, en primer lugar, no es sorpresa, Nuevo León; segundo, Coahuila; y luego viene la sorpresa de Yucatán, ¿no? Hemos venido hablando del tema del nearshoring como un efecto de la frontera, un efecto de la parte norte del país, y vemos cómo la nueva frontera de Yucatán a través del puerto Progreso pues empieza a generar atracción, y luego seguido de Chihuahua y Ciudad de México. En cifras me parece que es lo importante el tratar de bajar el balón a qué significa esto en temas de inversión, y las estimaciones pues más consistentes hablan de agregar más de 50 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. Hoy en la mañana amanecimos de nuevo con una cifra récord en ese sentido, y por otro lado también se habla de agregar más de 100 mil millones de dólares a las exportaciones. Entonces el tema parece ser que es una realidad, no es una moda, no es una tendencia. Productos de exportación del país los conocemos: la industria automotriz en primer lugar, la parte maquinaria, donde destaca la parte de cómputo y de instrumentos médicos, la parte de electrónicos con teléfonos, televisiones, tableros electrónicos, y en fin, creo que ya también en ese sentido el país está armado de muy buena manera para poder enfrentar, apoyar y sobre todo aprovechar este fenómeno del nearshoring. Un videíto que nos da contexto de cómo se ven las cosas para adelante. Bien, pues lo de el tema musical me parece que nos refleja un poco el momento en el que estamos pasando. Yo creo que ni lo vivido con Salinas ni el otro México Momentum con el presidente Peña Nieto refleja lo que hoy estamos viendo. Y en ese sentido, pues yo le quiero preguntar a todos los panelistas en base a su trinchera, desde su área de expertise, y en su opinión, ¿cuáles son las estrategias concretas y acciones que piensan implementar para aprovechar al máximo este fenómeno, este viento a favor del nearshoring para el próximo 2024? Juan Carlos, empezamos contigo como desarrollador en el Bajío. ¿Qué piensas hacer y cuál sería tu consejo? Bueno, pues principalmente en el Bajío hay jugadores muy importantes en el estado, teniendo la data. Jalisco con más de 5 millones y medio de metros cuadrados, Guanajuato con un tanto igual, San Luis Potosí con sus plantas automotrices, el tema de Aguascalientes, y luego entonces eso posiciona en una disciplina y en especialidades de clúster. Jalisco con tendencia al tema de los software, de la tecnología, aunque no tiene una planta automotriz, pero genera más de 30 mil empleos directos, muy ahorita activo, con parques industriales nuevos en la zona.
Lo que se refiere a Guanajuato, San Luis Potosí, bueno, pues ahí en todo este corredor hay más de 8 plantas automotrices y pues eso permite dinamizar el tema de la atracción de inversión en dos sentidos. Hablamos mucho del nearshoring, pero también es los edificios espejos de los proveedores que ya están operando en estos parques. Luego entonces, el gran desafío del 24 para tomar la oportunidad, pues realmente es creernos que es cierto el tema de la atracción de inversión y estar entendiendo los mercados. Querétaro, por ejemplo, los data center, tema aeroespacial, y luego entonces la estrategia sería en tener la data de todo el Bajío Occidente, cuántos metros cuadrados se requieren, cuál es el tema de absorción, y no hay edificios. Y cuando la demanda está más alta que la oferta, pues señores, necesitamos construir los edificios que se necesitan en toda esta parte. Y también visualizar que México son 32 oportunidades. Baja California Sur, siendo un fenómeno similar al de Yucatán, hay oportunidad. Quintana Roo, hay oportunidad. Entonces, el gran desafío es cómo transportamos, cómo generamos la data de por lo que hay que relocalizar de China, Estados Unidos a nuestro país y pues de alguna manera tener los inventarios disponibles para el nearshoring y el messhoring. Gracias, Juan Carlos. Santiago, como constructor y project manager, ya nos decía Juan Carlos, hay que construir, hay oferta escasa y demanda excedida, ¿cómo lo ves? Sí, Javier. Mira, nuestra estrategia es, como general contractor y gerencia, es apegarnos a normas y estándares internacionales de la industria. Les voy a platicar una pequeña anécdota. Atendimos el año pasado un fondo asiático en Monterrey y después de realizar recorridos por varios parques industriales, preguntó que por qué no había vivienda dentro de los parques como en Asia. La estrategia que recomiendo para todos nuestros socios y amigos desarrolladores es empezar a crear usos mixtos industriales y crear comunidades más densificadas con todos sus servicios, que tengan manufactura, educación, salud y comercio. Otra anécdota, nos llegó un requerimiento igual de un oriental, de un chino, y preguntaba si podemos realizar o construir una nave industrial de 100,000 metros cuadrados en 7 meses, porque ellos están acostumbrados a construir en estos tiempos. El chino promedio es 1.5 veces más eficiente que el mexicano, trabajan 12 horas en lugar de 8, sus tiempos de entrega son más cortos. Habrá un gran reto para conseguir personal para la construcción y obviamente después para la manufactura. No sé si el día de mañana tendremos que traernos chinos para construir naves o qué tendremos que hacer, pero hay un gran reto para los próximos años. Gracias, Santiago. Y es cierto, llevamos muchos años familiarizándonos con los estándares y con la forma de hacer negocios de Estados Unidos y hoy tenemos que aprenderlo también de otra manera, viéndolo por el lado de la oportunidad, pero también del reto por esos estándares, por esas expectativas que otras culturas están presentando pues ahora en esta tendencia. Raúl, como inversionista y administrador, misma pregunta, ¿cómo ves el año entrante, estrategia y consejos? Yo creo que en la estrategia nosotros estamos un poco más cautivos. Sí vemos que el próximo año sí es una situación muy especial, si no es que única, al ver a dos países que están teniendo elecciones presidenciales casi al mismo tiempo, uno en junio y otro en noviembre. Esto, ¿qué genera o cuál es la consecuencia de? Hace que los inquilinos pongan tantito sus planes en stand-by hasta saber qué va a pasar. Si eso, entonces espera un momento de reacción y eso va a desacelerar un poco el mercado en cuanto a demanda. No quiere decir que va a parar. La otra cosa que nos preocupa también, y ahorita lo decía mucho Santiago, es el choque cultural de empresas de otros países. Estamos muy acostumbrados a hacer transacciones con al menos latinos o norteamericanos,
Es muy rápido, muy fácil, muy sencillo, muy transaccional. Cuando empiezas a negociar con un asiático, es un choque cultural totalmente. Desde solicitud de vivienda dentro de la nave, ni siquiera del parque, de la nave, hasta situaciones como no tienen un crédito en Estados Unidos que te valga un banco americano. Entonces, esas cosas, cuando empiezan a venir más, son cosas que nos preocupan para ver cómo reaccionamos y cómo hacemos un traje a la medida para cada inquilino y cómo respondemos ante esa reacción. La otra que nos preocupa también para 2024 es tipo de cambio. Tipo de cambio realmente es algo que hace que se incremente todo. Cuando baja el tipo de cambio, si tú lo ves desde la perspectiva, tienes un incremento en costos de construcción y luego tienes una bajada de tipo de cambio, para mantener los rendimientos tienes que subir el precio de la renta. El precio de la renta está siendo consecuencia de los incrementos de los costos de construcción. Para que se den una idea, los que no están metidos en el tema industrial, hace 2 años rentabas una nave en el Bajío en $4.50 y hoy la rentas en $6-7. ¿Eso qué trae como consecuencia? Inflación. Entonces, todo esto está haciendo un efecto dominó que nos está preocupando desde el lado de inversión para el 2024. ¿Qué es una racha y una ola? Sí. ¿Qué hay que empezarse a prevenir? Sí. Las tasas de interés también nos preocupan. Lo vemos también desde la perspectiva más holística, cómo estamos viendo el financiamiento de tasas de interés, sobre todo para transacciones. No estamos, en este caso, o al menos en el caso de la empresa que represento, estamos viendo una disminución de transacciones el siguiente año por las tasas de interés, pero estamos viendo un incremento en desarrollo por la demanda. Para el desarrollo, la tasa de interés sigue siendo atractiva. Para la adquisición, está dejando de ser atractiva. Bien, pues también ahí ya se empiezan a esbozar algunos de los retos que le vamos a entrar en la segunda parte del panel con detalle. Sergio, con sombrero desarrollador, pero también basado con tu experiencia en el gobierno, en organismos de gobierno, ¿qué piensas implementar? Muchas gracias. ¿Y qué pedirías? Muchas gracias, pues pido muchas cosas, pero creo que no me las van a dar todas. Venga. Pero no, yo creo que hay un punto importante. Yo creo que el inversionista, como bien ya se dijo aquí, no ve el corto plazo. Mucha gente dice, oye, tenemos un gobierno como el que tenemos ahorita, tenemos gobiernos, ya saben de qué color, etcétera, etcétera. El inversionista viene por largo plazo, viene por 50, 100 años y está acostumbrado a tratar con buenos gobiernos, malos gobiernos, gobiernos apoyados, es todo. Posiblemente ahorita no vaya a invertir lo que piensa invertir, vamos a decir, en total, vamos a decir, si una empresa piensa meter $500 millones, posiblemente ahorita meta con cautela 100 y cuando vea mejores condiciones, pues se va a ir ampliando. Entonces, nosotros en Jalisco, algo que hemos hecho y que hemos detectado es por qué no están cambiando este chip los desarrolladores en algo que ya se mencionó en el panel anterior, que es moverte del build to suit al spec to suit. Y nos dimos a la tarea de determinar cuáles son esos factores que limitan el desarrollo de más parques, como decía Juan Carlos. Obviamente uno que también ya se mencionó es energía. Y creo que si bien en energía hay varias empresas que están haciendo algunos ejercicios para colocar infraestructura y se le pueda rentar a los inquilinos de los parques. Entonces, energía es uno. Otro que también ya los mencionaron es financiamiento y que creo que poco a poco a los bancos y a los financieros les está cayendo el 20 de cómo cambia, vamos a decir, la fórmula del build to suit al spec to suit. Otro más que es muy importante y que muchas veces no nos damos cuenta es la parte de certificaciones. Certificaciones va a jugar un papel muy importante, no solamente por las grandes empresas que vayan a llegar a México, sino también por los proveedores que vengan con ellas y los que vamos a desarrollar en México. Entonces, la parte de certificaciones es primordial para que entonces también se tenga, vamos a decir, esta tendencia nueva que se está dando a nivel internacional. Otro más que creo que es también muy significativo, y digo, es el ejemplo que estamos haciendo en Jalisco, es el de reserva territorial. Aquí se habló de algo que es muy interesante. Oye, que construye parque acá, que construye parque acá. Yo creo que todos los estados tienen una organización o alguien que hace planeación urbana. Nosotros nos acercamos a la población urbana de zona metropolitana de Guadalajara porque criticaban que había muchas colonias dormitorio. Oye, hay colonias dormitorios por todos lados. Pues sí, pero si tú me dices en esas colonias dormitorio donde hay terrenos industriales, con esa vocación, pues yo invito a los desarrolladores que vayan y construyan allá. Y eso nos está funcionando muy bien.
¿Por qué? Porque ya no estamos construyendo, vamos a decir, fuera de estas zonas urbanas, sino estamos construyendo en las zonas urbanas y esto está permitiendo, obviamente, reducir la movilidad y que la gente esté más contenta. Y otros dos temas que son cruciales, imagino que también todos lo sufren, uno es tramitología. No existe una homogeneización en tramitología, sobre todo a nivel municipal, que es algo que estamos pugnando. Y por último, proveedores. Yo creo que una parte crítica de las que sufrimos nosotros como desarrolladores y constructores es no tener proveedores certificados y luego nos llegan ciertos proveedores patito. Entonces, nosotros vamos a decir hacia futuro, como lo que estamos viendo, es movernos en estas áreas. Si nos movemos en estas áreas y vamos a decir implementando estrategias que nos permitan tener energía, proveedores, mejor financiamiento, vamos a lograr que más empresas se suman a esta ola que se le conoce como nearshoring. Gracias. Pues está clara la oportunidad y el momento que estamos viviendo. Una fotografía del mercado industrial hoy, 68 millones de metros cuadrados, una absorción acumulada de 4.4 millones en lo que va del año, la tasa de disponibilidad nunca vista, 1.6, en algunos mercados es del cero, la disponibilidad en metros cuadrados se traduce en 1 millón de metros aproximadamente. Se entregaron 285 naves en lo que va del año con 4.6 millones de metros. Tenemos monitoreadas 319 en proceso de construcción por otros 6 millones de metros, 6 millones y medio de metros. Y efectivamente el precio a la alza, donde los 6, 7, 8 y en algunos lados hasta de doble dígito de dólares por metro cuadrado por mes, no es extraño. Todo esto nos da un entorno claramente de oportunidad que debemos de aprovechar, que queremos, insisto, aprovechar este viento a favor, pero pues no todo es miel sobre hojuelas, hay sus temas, hay sus retos y aquí un video que nos muestra algo de esto. Nos pusimos tétricos, pero está en nosotros escoger qué tonada queremos bailar, qué tonada queremos tocar, qué ánimo le queremos poner a esto. Y es cierto, podemos estar siempre de capa caída y viendo la parte negativa y quejarnos de lo que no tenemos. Yo no recuerdo habernos quejado como hasta ahora del tipo de cambio cuando se fortalece el peso. No recuerdo habernos quejado de cuando tenemos generación de empleo con las tasas que hoy tenemos, ¿no? Sí, son problemas, pero son mejores problemas que el lado contrario que también hemos vivido. Sin embargo, bueno, pues viendo hacia el 24, ahora la pregunta es ¿qué no hacer? ¿Dónde nos tenemos que poner las pilas? ¿Dónde tenemos que cerrar filas? ¿Dónde tenemos que impulsar a nuestros organismos de gobierno y nosotros como iniciativa privada para que podamos ganar este partido, para que podamos contrarrestar los retos y las amenazas? En otras palabras, para no cruzazulearla, diría yo. Juan Carlos, como desarrollador en el Bajío, tu estrategia y tu consejo. Bien, bueno, pues como decía Everredi en aquellos ayeres, de Mérida, Ensenada y el Pilón como si nada. Tenemos que ponernos las pilas, no hay otra. Dando un dato global, hay 1.300 millones de metros cuadrados en Estados Unidos de clase A, en China 1.000 millones de metros cuadrados y en México casi 75 millones de metros cuadrados. El desafío y la apuesta
va a relocalizar 100 millones de metros cuadrados en los próximos 6 años. ¿Esto qué tiene que suceder? Pues va a suceder si realmente gana esta parte o va a suceder si gana esta otra parte. Finalmente, nuestra localización en el tema logístico, en el tema de mano de obra, en el tema de infraestructura, a pesar de los desafíos que traemos con el tema de electricidad, bueno, el contexto está favorable para México, favorable en el sentido de que nuestros segmentos de mercado, nuestros servicios, nuestros emprendimientos tienen que ir dirigidos a cubrir esa necesidad. Si hay 32 estados y hay oportunidad en cada uno de ellos, hay que encontrar esos océanos. Tenemos que desaprender nuestros modelos de negocio y entender estas nuevas culturas, estos nuevos mercados, estas nuevas formas de financiamiento y generar un gozne. Un gozne es, tu codo es un gozne, es una parte que articula. Necesitamos conectar la vivienda, la educación, la industria, pero principalmente decirles que en el 20 la economía de China era 14 veces más grande que México, la de Estados Unidos 19. Luego entonces, hoy se habla que se van a relocalizar por año en el tema de China 600 mil millones de dólares. Si nosotros nada más tomamos una sexta parte de esa relocalización, México crecería el 30% de su economía. Tenemos una gran ventaja, la oportunidad la tenemos enfrente, únicamente lo que hace falta es conectar, generar los inventarios, los ecosistemas, ligar la conectividad y sí, agua, energía, mano de obra, pero pregúntense por qué Querétaro ya lleva, va a relocalizar 14 data centers. Pues, ¿qué le pasa a Querétaro? ¿Cuánta energía ocupa y cuánta agua ocupa? Entonces, el tema es la transmisión. El tema es cómo logramos nosotros los emprendedores y los prestadores de servicio conectar con esa oportunidad. Y por último, otro gran desafío. Nuestro país, el 50% de la población tiene menos de 29 años. Y esto se trata de transformar. El sector ganador es el tema de la transformación en la situación de la metalmecánica, la logística, y dese cuenta en su ciudad cuántos tráiler con contenedor de barco circulan ya en su ciudad. ¿Qué sucede? Los océanos, la carretera, el tren. Gracias. Gracias, Juan. Y bueno, pues ahí está ese tema desde el lado de las oportunidades, el bono demográfico que sin duda también apoya. Santiago, de nuevo, sombrero de constructor, project manager, ¿qué no hacer? ¿Cuál es tu consejo? Gracias, Javier. ¿Qué no hacer? Ahorita platicaban un poco de la cultura, ¿no? Creo que vemos siempre a los orientales como una amenaza. Creo que ese chino… donde todo el mundo tenemos la concepción de que era mal hecho, de que no era tan transparente en sus procesos, creo que se quedó atrás, creo que ha evolucionado, ese es un chino de hace 15 años y creo que tiene claro que para vender a su principal consumidor, que es Estados Unidos, tiene que venir a instalarse obviamente al país más cercano. Vienen a invertir con un mayor capital que otros inversionistas, con un modelo diferente de negocio, no vienen a rentar para ver si les funciona un par de años, sino están comprando tierra mucho más cara que cualquier otro inversionista. Yo no había visto que están comprando 30, 40% arriba del mercado, ¿no? Y obviamente vienen a edificar naves industriales de tamaños muchísimo más grandes de lo que estamos acostumbrados a ver. Ahora, este nuevo chino quieren tener la mejor calidad de construcción y obviamente al mejor precio, porque su modelo de negocio es a largo plazo y siempre van a querer optimizar su inversión al máximo. Otro de los temas que nos hemos dado cuenta es que no traen la mentalidad ESG, ni tampoco vienen a hacer edificios LEED. Esto va a ser un gran reto en el tema ambiental en los próximos años y también a todos nuestros desarrolladores.
Segundo, yo creo que, digo, repitiendo un poco lo que los compañeros están mencionando, es adaptarnos a su cultura para hacer más eficientes nuestros procesos de construcción. Obviamente el sector está viviendo uno de sus mejores tiempos y muchos proveedores bien calificados están topados. Entonces tenemos un gran reto para desarrollar nuevos proveedores y que puedan competir en costos con los proveedores calificados, ¿no? Como Brickwalling, siempre estamos gestionando todo el tiempo ingenierías de valor, que tengan ahorros en los proyectos, y creo que solo nos queda tratar de mexicanizar a los orientales, no hay de otra, para balancear y adaptarnos a ambas culturas. Correcto. Hay que traducir, tropicalizar y flexibilizarse, por supuesto. Raúl, otra vez desde el lado inversionista y administrador, bueno, ya habíamos comentado esta parte, el de portafolios, pero bueno, los riesgos a mitigar y los indicadores a monitorear, ¿qué nos dirías? Yo creo, perdón, los indicadores yo vería que son lo que decía ahorita, ¿no? Tasas de interés y tipo de cambio, costos de construcción definitivamente hay que monitorearlos. Sí, mucha gente me decía, ¿cómo nos puede pegar ahorita la guerra de la franja de Gaza? Costo de petróleo. Y costo de petróleo significa costo de acero. Y costo de acero significa incremento en inflación. O sea, sí estamos monitoreando todo eso. Creo que Santiago lo dice muy bien. Sí hay que desarrollar a emprendedores, porque si no, los que ya conocemos están topados. Para darles un ejemplo, estamos hablando de una construcción de más o menos 70,000 metros ahorita. Y estaba platicando la semana pasada con un gran amigo y constructor, y me dijo, para que yo te empiece a hacer el acero, lo tienes que ordenar hoy y empiezo en abril del siguiente año. No te voy a entregar antes nada, no puedo hacerte nada. Entonces, los tiempos de construcción y qué debemos no hacer es sobreprometer. Creo que es algo muy importante eso. O sea, sí, lléveselo, porque muchas veces por vender uno quiere sobreprometer. Y al sobreprometer, quedamos mal todos, porque no estamos vendiendo a México, no estamos vendiendo a una empresa. Entonces, de esa manera estamos monitoreando, entonces, tiempos de construcción, tipo de cambio, tasas de interés. Gracias. Y cerramos esta parte de los retos y de los riesgos contigo, Sergio. ¿Qué nos cuentas? Creo que ya se ha mencionado algo, aunque no muy, muy, muy claro. Nosotros estamos hablando del nearshoring industrial, pero viene otro nearshoring, el habitacional, el comercial, el de esparcimiento. ¿Por qué? Porque si bien vamos a tener empresas que vienen y contratan 4,000, 5,000, 6,000 empleados, son empleados que van a tener mejor calidad de vida, son empleados que… Entonces, se tiene que empezar a ver el nearshoring de una manera global, hospitales, centros comerciales, escuelas. Esto creo que es muy importante y no lo debemos descuidar. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar es lo que nos ha pasado en otras épocas. México tenía todo para salir adelante. El momento de México. Ahora México sí. Yo creo que ahora México sí. Tiene mucho por hacer. Entonces, yo creo que no nos debemos dormir en nuestros laureles. Otro punto importante que creo que se hay que tomar en cuenta es no descuidar a nuestros inversionistas actuales. Las empresas que ya están en México se están creciendo, se están expandiendo, están trayendo nuevos proyectos. Yo les voy a decir una cosa, si me invitan en 5 años aquí, en 5 años yo les voy a decir que el Apple y el iMac va a estar hecha en México. Va a estar hecha en México, no les digo quién, pero va a estar hecha en México. Y el iMac y las Apples y los iPhones van a estar hechos en México. Entonces, creo que no debemos descuidar que estos inversionistas que ya están en el país, pues simple y sencillamente siguen creciendo, les gusta México y tenemos que tratarlos bien. Otro punto muy importante que también ya tocar es cómo recibimos a este nuevo inversionista. Conocemos muy bien al americano, al canadiense, al alemán, medio al chino, que hay que educarlo. Pero a ver, señores, está viniendo el inversionista de la India, no en tecnología. Vienen cuestiones farmacéuticas, vienen cuestiones automotrices, vienen malayos de Malasia. O sea, son gente nueva. Entonces, creo que es un reto que tengamos que adaptarnos y quitarnos un poco la cachucha bicultural que muchas veces tenemos, de que conocemos muy bien al extranjero. Sí, pero conocemos a cierto extranjero,
pero no al extranjero que está llegando, porque al final de cuentas, nearshoring no solamente va a traer chinos, va a traer de muchas nacionalidades. Los turcos están tocando la puerta y los turcos están muy fuertes en la industria automotriz. Entonces, ¿cómo nos tenemos que adaptar para poder atender estas necesidades, conocer esa cultura y sobre todo algo que es bien importante, hacerlo sentir que es un lugar seguro para su inversión? Gracias, me quedo con el México sí, y coincido, creo que ahí están todos los elementos para hacerlo, y efectivamente los retos y la problemática son más una oportunidad que una amenaza. Nos quedan unos minutitos, vámonos con unas preguntas rápidas, les pido una frase a cada uno de ustedes respecto a estas cuestiones, ya se mencionaron algunas de ellas. Juan Carlos, China, ¿reto, oportunidad o mito? Oportunidad. Raúl, venga, dale. Un automóvil se forma de 40 mil componentes, ahí está la oportunidad automotriz, busquen en su segmento la oportunidad. Raúl, ¿corremos el riesgo de sobreofertar el mercado? Por los siguientes 7 años no. Santiago, ¿el superpeso suma, resta o todo lo contrario? Creo que resta. Nadie esperábamos que nosotros como exportadores de servicios o que recibimos dinero en dólares y pagamos en pesos tuviéramos esta valuación. Sergio, ESG o ASG, ¿moda o ventaja competitiva o en México aún ni una cosa ni la otra? Ventaja competitiva, tenemos que entenderlos, tenemos que adaptarnos y tenemos que implementarlo. Juan Carlos, además del industrial, ¿qué otros mercados se verán beneficiados en el 2024? Es importante el time frame, lo de oficinas, habitacional, retail, ¿todos o ninguno? Vivienda, comercio y turismo. Cada 1,000 metros cuadrados demanda 30 viviendas. Si se van a construir 100 millones de metros cuadrados, pues ocupamos más de 3 millones de viviendas inmediatas, más el déficit que traemos. Sergio, ¿cuánto piensas que durará el fenómeno nearshoring? Estamos viendo el inicio, 5 años para que llegue a su clímax y otros 5 años más que dure. Entonces, tenemos muy buen momento en México. Wow. Santiago, ¿esperas que la derrama económica tenga una distribución geográfica más equitativa? ¿Sí o no y por qué? ¿Qué te puedo decir, Javier? Soy de Tabasco y tengo 20 años viviendo en Monterrey. Creo que sí va a ser equitativa y sobre todo en temas de la península va a haber crecimiento industrial, como mencionabas, y obviamente el nearshoring del turismo va a ser muy positivo. Raúl, el entorno geopolítico, Estados Unidos contra China, conflictos bélicos y la regionalización como tendencia. El entorno económico y político, altas tasas de interés, menor crecimiento, superpeso por un lado y las elecciones en Estados Unidos y en México por el otro. ¿Favorece o entorpece las inversiones producto del nearshoring en México para el 2024? ¿Alguien quiere pasar a contestarla? No, yo creo que desacelera. Va a ser un periodo de desaceleración de por lo menos 12 meses a partir de hoy. Bien, pues con esto cumplimos con el tiempo y los temas a tratar. Y reitero, está en nosotros escoger la tonada que queremos bailar. Gracias a todos y buenos días. Excelente moderación, Javier.